Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Contacto con el más allá. Bajé y me despedí de él a las 6:25. Lo recuerdo perfectamente. Era el niño más feliz de la Tierra porque iba a hacer lo que le gustaba. Y aquel fue el último momento en que le vi con vida. Stephen Sabin, 19 años, un chico vital, activo, aparentemente sano, un verdadero tesoro. Una mañana, en clase de educación física, su corazón se paró. El hospital le declaró clínicamente muerto antes de que sus desconsolados padres llegaran a tiempo para verle. Sufrieron un golpe devastador. En mi vida he sentido un dolor así, un dolor imposible de calmar. Fue como si de repente me inundara un inmenso vacío. Hiciera lo que hiciera, no lograba sofocarlo. And no matter what, it just wouldn't go away. Aquella noche, antes de acostarme, me dispuse a apagar todas las luces antes de subir. Aproveché aquel momento para estar sola. La casa había estado abarrotada de gente todo el día y necesitaba estar sola. Empecé a hablar con Stephen. Pensé que aquello me aliviaría. Le pedí que hiciera lo posible por regresar y despedirse. No nos habíamos despedido de él y pensaba que su padre merecía algún consuelo. Me acosté con aquel pensamiento. Me dormí enseguida. Estaba agotada. Luego me desperté sobre las 3 de la madrugada para encontrarme. Serían las 2:30 de la madrugada. Todo estaba muy silencioso. Recuerdo que bajé y empecé a reflexionar mirando las fotos de Stephen. Intentaba digerir lo que estaba ocurriendo. Volví a subir. Linda estaba en la cama, despierta, y me acosté a su lado. Estábamos allí tumbados cuando serían las 3:10 de la madrugada. Todo estaba muy tranquilo y silencioso. Cuando de repente sentí algo y me llevé la mano a los ojos. Tenía los ojos muy abiertos. Primero sentí y luego vi una luz. Le dije a Linda, está ocurriendo algo. Y ella me preguntó qué veía. Le respondí, no lo sé, pero hay algo. Luego vi la luz y supe que era Stephen. No sé cómo lo supe, pero Linda decía, ¿qué aspecto tiene? Y le respondí, es una paloma, una estrella, y ninguna de las dos cosas. Está dentro y fuera, y palpita, lleno de energía y de luz. Una luz brillante, muy nítida y real. Entonces Linda dijo, ¿qué dice? Y respondí, no dice nada. Simplemente permanece frente a mí. Me quedé traspuesto mirándolo. Era precioso. Sabía que era nuestro hijo. De repente, oí pronunciar la palabra gracias. Supe que Stephen se había despedido de nosotros. Fue la experiencia más sorprendente de mi vida. Sentí un súbito y total sosiego que me inundó por entero.
Tom Harcourt, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, se encontró con esta historia cuando había terminado de escribir su bestseller Vida después de la vida. La experiencia de los Savin es conmovedora y particularmente intensa, pero lo más importante es su total verosimilitud. Ninguno de los dos había tenido contacto con fenómenos paranormales. Y aunque sería falso decir que no echan de menos a Stephen, aquel suceso les permitió aceptar su muerte con mayor naturalidad. Es precisamente en el contacto con el más allá donde he encontrado las pruebas más verídicas de que existe vida después de la muerte. Al escuchar historias como las de los Savin, debemos recordar que hay muchísimas personas con experiencias similares. Los Savin son dos entre muchos millones. Bill Guggenheim, antiguo analista financiero de Wall Street, es hoy día un eminente investigador de la comunicación después de la muerte. Son sucesos muy habituales. Estimamos que un 20% de americanos y canadienses han tenido experiencias de comunicación después de la muerte, lo que se traduce en cifras equivalentes a unos 50 millones de americanos y 5 millones de canadienses. Son estimaciones muy ajustadas. Las cifras podrían duplicarse. La gente no suele comentar estos sucesos porque cuando les ocurren creen estar enloqueciendo o perdiendo la razón, sobre todo si acontecen en un momento de duelo. Al contárselo a alguien, comprueban que en nuestra cultura occidental hay un gran escepticismo respecto a la comunicación con el más allá. Lo curioso es que estos contactos abundan en muchas partes del mundo. En países católicos de Centroamérica y Sudamérica, en algunos europeos, en Oriente Próximo, incluso en Extremo Oriente. Si no existieran, no estaría justificado seguir investigando o escribir un libro sobre el tema. Son fenómenos integrados en el proceso de la vida, del duelo, de la muerte y la póstuma comunicación con las personas que aún viven. Marilyn Johnson viene de una larga tradición de chamanes originarios de Norteamérica. Heredó de su difunto abuelo el don de la transmigración. Su relato puede sorprenderles, pero los indígenas practican la transmigración, que consiste en que el espíritu abandona el cuerpo humano. El objetivo principal de mi vida es la transmigración. Recojo datos en el mundo físico, viajo hasta el país de los muertos para buscar noticias de sus antepasados. Después regreso con esa información y ayudo a los de aquí. Se trata de viajar a dos lugares distintos y luego ofrecer toda esa experiencia a los que todavía siguen vivos. Marilyn Johnson ayuda a los que están en el país de los vivos a conocerse mejor a sí mismos a través del contacto con los que moran en el país de los muertos. Pero también puede utilizar este don para curar a los que habitan en el país de los muertos. Fue por el año 1981. Me encontraba junto a otros curanderos aquí en Toronto cuando recibimos una llamada telefónica de una mujer que estaba en Nuevo México. Ella y su compañero de aquel entonces nos contaron que la casa estaba hechizada. Se escuchaban muchos ruidos. A veces, bien entrada la noche, oían el llanto de una niña pequeña. Registraron la casa y no encontraron a nadie. Una tarde salieron a pasear. Regresaron al atardecer y al aproximarse a la casa vieron a una niña pequeña vestida de largo asomada a la ventana de la fachada principal. Se preguntaron quién era aquella niña y qué hacía sola. Tendría unos 5 años y parecía de origen indígena, el pelo negro y la tez oscura. Al llamarla, se volvió. Les miró y sonrió. Luego caminó delante de la fachada, avanzó unos 3 metros y penetró en el interior de la casa, atravesando el muro.
En ese momento, se dieron cuenta de que no pertenecía a este mundo. Se trataba de un espíritu. Estaban muy nerviosos y asustados. No sabían cómo reaccionar. Se acercaron a la casa, miraron por la ventana y vieron unas huellas, las huellas de un niño sobre el cristal. Así que inicié una transmigración de 4 noches, como hago normalmente, y hablé con el espíritu de la niña. También apareció el espíritu de su madre y pude ver por qué estaban alejadas. Ascendían hacia la cima de una colina, muy cerca de donde ahora se alza la casa. La madre se cayó por la pendiente y se rompió el cuello. La niña permaneció junto a la madre y murió de frío y de hambre. Al haber muerto en momentos distintos, se encontraban espiritualmente alejadas. La niña regresaba a la casa en busca de su madre, porque todo había ocurrido en aquel lugar. Transmití a la pareja el mensaje y ellos me habían hecho llegar una fotografía de las huellas. Les aconsejamos, y nosotros hicimos lo mismo, que celebraran una fiesta para las dos, para intentar unir sus espíritus en un mismo lugar, en el mundo espiritual. Queríamos que estuvieran unidas. Después de aquello, la casa dejó de estar hechizada. Tal y como nos muestran los Savin y Marilyn Johnson, abundan los testimonios que demuestran un contacto con el más allá. Pero en Occidente, donde impera la ciencia y la religión y un sentido común tremendamente obstinado, la reacción espontánea es burlarse de estas historias, sobre todo si se es científico. La muerte es el golpe más duro al que se enfrenta una persona. Una experiencia aterradora, el final de uno mismo o de un ser querido. Las personas la niegan, así que hay una tremenda negación de la muerte. Existe lo que yo llamo la tentación trascendental, el anhelo del alma por superarse y comunicarse con los muertos. Pero no pasan de ser meras anécdotas. Hay relatos psicológicos o subjetivos. Las personas pueden pensar que vieron algo, pero ¿lo vieron realmente? ¿Son experiencias verídicas? ¿Son verdaderas? ¿O responden a una íntima necesidad psicológica? Probablemente sea esta última la explicación más plausible. Sin embargo, no todos los científicos se manifiestan de manera tan radical. El doctor Richard Olson, de la Universidad de Carolina del Norte, encabezó un equipo de investigadores que llevaron a cabo un estudio con viudos y viudas tras el fallecimiento de sus cónyuges. La mitad, o casi un 67%, afirman haber sentido la presencia del cónyuge. Algunos captaron su presencia. Otros llegaron a hablar con él. Otros le vieron. Otros sintieron una presencia física. Ninguno se lo contó a su médico. Muy pocos lo mencionaron a sus familiares. Uno de los rasgos más interesantes que hemos encontrado es que cuando se produce la muerte de una persona significativa, ya sea el marido, la esposa, los hijos, alguien con quien existe un vínculo afectivo, un vínculo íntimo especial, cuando se dan estas condiciones, los individuos suelen, sobre todo en estados de sueño, en estados de alteración, suelen recibir información a distancia. Ahora sabemos que está en relación con el hemisferio derecho, con la manera en que dicho hemisferio detecta la información espacial y su respuesta ante las emociones.
Tiene mucho que ver con el vínculo. Solo funciona con personas con las que existe un fuerte vínculo emocional. Los científicos como el Dr. Persinger, que han explorado la comunicación entre los que están a punto de morir y sus seres queridos, se resisten a reconocer la posibilidad de que el alma sobreviva después de la muerte. Precisamente es esa presunción la que constituye la esencia del estudio llevado a cabo por el parapsicólogo Boyce Beatty. Vivo en Connecticut, y cuando la gente acude a la Universidad de Yale o a la Universidad de Connecticut y cuentan que tienen un fantasma en casa, que están aterrados y no saben a quién dirigirse, les ponen en contacto conmigo. Yo trabajo con otras personas, normalmente con médiums o clarividentes, a veces con psicólogos clínicos, quizá con algún parapsicólogo. Investigamos, eliminamos las alternativas válidas. ¿La persona sufre algún trastorno psicológico? ¿Está en sus cabales? Y si no encontramos ninguna explicación racional, llegamos a la conclusión de que es el espíritu de un difunto ser humano. Ponemos en práctica lo que denominamos el rescate sobrenatural. Aconsejamos a los muertos, hablamos con ellos, nos comunicamos. Les hacemos ver que no están en un cuerpo físico. Les ayudamos a pasar al más allá. Muchas personas, incluso aquellas que aceptan algún tipo de vida después de la muerte, se mostrarán escépticas al respecto. Beatty nos pidió que nos aproximáramos al llamado rescate sobrenatural desde la otra orilla. Partiendo de los resultados, a partir de las muchas personas que sufrieron un trastorno inexplicable, como es el caso de Billy Lore Macaulay. Le dije a Lori, viene hacia mí. No sé lo que es, pero viene hacia mí. Estaba petrificado, sudaba intensamente. De repente sentí algo en mi espalda. No era una sensación física, pero sabía que tenía algo en mí. Nos trasladamos a la casa en 1985 y al poco tiempo empezaron a ocurrir cosas de manera esporádica. Luces que se encienden y se apagan sin explicación lógica, voces en la casa que no eran las de nuestros hijos, risas y llantos que no eran los nuestros. Objetos que se movían ante nosotros. Ocurría muy esporádicamente, sin indicación clara de que la casa estuviera hechizada. Intentaba no pensar en ello. No era posible. El origen debía ser humano. Tenía que ser el hijo de un vecino, un adolescente, alguien que molestaba a mi esposa. Hasta una noche en que trabajé en segundo turno y regresé a casa cuando todos dormían. Saqué al perro al jardín y de repente surgió una luz de la tierra. Medía casi 2 metros de alto por 1 metro de ancho y emanaba directamente del césped. Mi perro se acercó a ella y empezó a gruñir enfurecido. Agarré al perro y volví a entrar. Mientras cerraba la puerta, oí como mi hijo, que estaba arriba en su dormitorio, sufría una pesadilla. Las padece a menudo. Decidí despertarle y le coloqué junto a mi esposa en nuestra cama. Volví a subir, me desnudé y me metí en la cama de Jeffrey. Cuando estaba tumbado, sentí por primera vez una presencia encima del armario. Me miraba. Me incorporé. Estaba oscuro. La habitación estaba a oscuras, pero sabía que había algo observándome. Recuerdo que no sentí miedo, pero sí una gran confusión. No entendía qué hacía yo metido en la cama de Jeffrey. Primero, al principio, era mi amigo. Pero luego, después, cuando escuché lo que decían mis padres, trató de asustarme. Hasta que una noche empezó a fastidiarme armando un gran escándalo en nuestro dormitorio. Estábamos durmiendo juntos en la misma cama, y fue entonces cuando salió del armario y nos asustó. Empezó a tirar de nuestras mantas, logrando asustarnos a mi hermano y a mí.
Fue entonces cuando concluí que en nuestra casa había una aparición, un fantasma o algún tipo de espíritu, y que aquello estaba afectando a mi familia. Bill McCauley leyó en el Hartford Courant un artículo sobre Boyce Beatty y decidió llamarle. Antes de prescribir el remedio, Boyce diagnosticó que quien les molestaba era un verdadero fantasma. En nuestro caso, lo solucionamos exorcizando levemente la casa. Boyce Beatty pronunció una oración por los muertos y eso propició el alejamiento de los espíritus fuera de la casa. En muchos de estos casos, se trata de espíritus. Hay que ayudarles a alcanzar la luz. Lo que suele ocurrir en estos casos es que un ser humano, que el espíritu del difunto, confinado en la tierra, se encuentre muy confuso, no entienda que carece de naturaleza humana, pero tampoco ha pasado al más allá, a la luz. Así que aquella noche pronuncié una oración dirigida al espíritu de cualquier ser humano difunto que no hubiera alcanzado la luz, que estuviera confinado en la tierra. A raíz de su experiencia, los McCauley han promovido el grupo de autoayuda Víctimas de los Fenómenos Paranormales. Algunos budistas creen que si después de morir no alcanzamos la luz, seguimos sufriendo confinados en la tierra, incapaces de encontrar nuestro camino hacia la próxima reencarnación. Otras culturas defienden conceptos similares, expresados con otras palabras. El testimonio de los Savin, de Marilyn Johnson, de los McCauley, apuntan la posibilidad de que el consciente se perpetúe más allá de la muerte física y pueda afectar nuestra vida consolándonos o aterrándonos. And frightening. Contacto con el más allá. Bajé y me despedí de él a las 6:25. Lo recuerdo perfectamente. Era el niño más feliz de la Tierra porque iba a hacer lo que le gustaba. Y aquel fue el último momento en que le vi con vida. Stephen Savin, 19 años, un chico vital, activo, aparentemente sano, un verdadero tesoro. Me inundara un inmenso vacío. Hiciera lo que hiciera, no lograba sofocarlo. Aquella noche, antes de acostarme, me dispuse a apagar todas las luces antes de subir. Aproveché aquel momento para estar sola. La casa había estado abarrotada de gente todo el día y necesitaba estar sola. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Empecé a hablar con Stephen. Pensé que aquello me aliviaría. Le pedí que hiciera lo posible por regresar y despedirse. No nos habíamos despedido de él y pensaba que su padre merecía algún consuelo. Me acosté con aquel pensamiento. Me dormí enseguida. Estaba agotada. Luego me desperté sobre las 3 de la madrugada para encontrarme. Serían las 2:30 de la madrugada.
Una mañana, en clase de educación física, su corazón se paró. El hospital le declaró clínicamente muerto antes de que sus desconsolados padres llegaran a tiempo para verle. Sufrieron un golpe devastador. En mi vida he sentido un dolor así, un dolor imposible de calmar. Fue como si de repente...